La libertad del lector en peligro. La libertad del lector está en peligro. Si ustedes leen, están también en peligro. La libertad del lector en peligro. Si ustedes leen, están también en peligro. Con los libros electrónicos, el lector pierde su libertad. Pierde muchas libertades. Por ejemplo, la libertad de comprar el libro anónimamente, pagando en efectivo. La libertad de regalar el libro a otro después de leerlo. La libertad de prestarlo a otros. La libertad de venderlo a una tienda de libros de segunda mano. Y también la libertad con el engaño de Amazon, el swindle, pierde la libertad de guardar el libro cuanto tiempo quiera. Entonces, perder una sola de estas libertades sería insoportable. Tenemos que rechazar los productos que nos privan de libertades. Priva de la libertad a sus lectores, no se debe distribuir. Las esposas digitales deben ser ilegales. Cuenta menos que la libertad de todos. Que alguien vende libros no es un problema. Venden libros impresos en papel y tenemos estas libertades. Cuando hemos comprado los libros en papel, tenemos estas libertades. Entonces, el asunto es no perder estas libertades, es decir, rechazar los libros electrónicos hasta que respeten las mismas libertades que los libros en papel.